Chachi, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, me alegro mucho. Mirad, están haciendo unos calores ya, que se nota un montón, que hace muchísima calor ya aquí en Murcia. Pues mirad, hoy os venía con unas pequeñas compritas de algunos sitios, ¿eh? Y también, pero unas compritas que me he hecho yo, ¿eh? Que me lo he regalado yo para mi cumpleaños, quiero decir. Es que el viernes fue mi cumpleaños y me he comprado unas pequeñas cositas yo. Me las he autorregalado, como aquel que dice, me las he comprado yo. Ah, mirad, chicas, el color de pelo que me he puesto. Está muy bonito, ¿eh? Es que me tinté ayer. Este es un... Pone en la caja caoba cobrizo, mirad. Se queda muy bonito, ¿eh? Se queda precioso. Bueno, pues os voy a enseñar. Mirad, son preciosos los zapatos, ¿eh? Es que me encantan. Llevan muy poco tacón, llevan tres dedos de tacón, ¿eh? Y tacón bajo. Y son, vamos, súper cómodos. Y estoy súper encantada con mis zapatos, chicas. Son preciosos. Bueno, ¿qué más? Hay más cosas, ¿eh? Estos son mis regalitos de mi cumpleaños, chicas. Ya me ponéis abajo en comentarios qué os parece. Los regalitos, que están muy bien. ¿Eh? Pues, ¿qué más? Ah, este bolso. Mira, qué bonito que es también. Lleva aquí también atrás una cremallera. Aquí, chicas. Está muy bien. Yo normalmente aquí suelo meter lápices y todo eso. Y está muy bien. Ah, ¿qué más? Esta colonia, que mirad cómo la llevo ya. Que es un body spray. Esto para cuando te duchas por las noches, te echas por el cuerpo, chicas. Tiene un olor a rosas. Huele fenomenal. Huele así como a chuches. Este no es de rosas. Es que tengo este también. Este que es de Mercadona. Este sí huele... Este huele como a chuches, chicas. Y este huele a... ¿Echo un olor? Este huele también. Es un body milk también, chicas, que huele fenomenal. Este me encanta también. Mirad. Este cuando me ducho por las noches, entonces me lo pongo así por todo el cuerpo y ahora lo otro la noche. Chicas, pero ahora con estos calores es que sudo un montón. Y entonces, pues me ducho, me pongo de eso y me pongo bien perfumada y luego a los 10 o 15 minutos ya estoy usando. Bueno, chicas y chicos, seguimos. Pues también, mirad, este body milk también, que huele muy bien, que hidrata y perfume. Es una loción corporal para el cuerpo. Esto cuando te duchas, yo me lo aplico por todo y tengo un olor en el cuerpo. Incluso algunas veces cuando tengo aceite de almendras dulces, le pongo una gotita de aceite de almendras dulces a esto y me lo aplico por todo el cuerpo y me huele el cuerpo, chicas, fenomenal, ¿eh? Este también es muy bueno. Y este gel de baño también de la misma marca, mirad. Tengo las tres cosas de la misma marca. Mirad. ¿Eh? Compraros, chicas, esto, que os digo yo que vaya a oler, vamos, un olor que vaya a conquistar. Bueno, ¿qué más? Ah, mirad, también tengo este, que es el desodorante. Es un desodorante, pero mirad, es como si fuera colonia. ¿Eh? Es un desodorante como si fuera colonia. Huele fenomenal, chicas. Esto huele... qué rico! Mira, me lo voy a poner un poco. Me encanta, chicas, este desodorante. Este y el de la colonia esta de azul de Puy. Chicas, es que me encanta. Son los mejores para mí. Y luego, mirad, también para body loción, también para mí. Tengo esta también de esta marca, de Massimo Dutti. También muy buena. Y me encanta. Y luego ya, chicas, para las manos, aconsejo la crema esta de Ciaja, que es muy buena, ¿eh? Esta crema es buenísima, chicas, lo aconsejo que lo compréis porque os deja una suavidad en las manos. Mirad, con un poquito nada más así que pongáis en cada mano. Yo siempre me la estoy poniendo, ¿eh? De noche y a mediodía también. Siempre la llevo en el bolso, chicas. Siempre la llevo en el bolso, mirad.
tiene una suavidad en las manos, te deja una suavidad y un brillo y una luminosidad. Y huele y un efecto luminoso, mirad qué efecto luminoso deja en la piel. Se quedan las manos preciosas, chicas. Yo siempre me compro esta porque es que me encanta, ¿eh? Y se quedan las manos súper suaves. Algunas veces le mezclo un poquito de... cuando no tengo aceite de almendras dulces, pues aceite de coco. Entonces tengo una botellita, le mezclo un poquito de aceite de coco y me lo paso. Y se queda una suavidad en las manos estupenda. ¿Qué más regalitos, chicas? Ah, mirad, me he comprado esto. Esto también, que es una máscara de pestañas. Que pone mega volumen. Mirad. Lleva así un cepillico de estos así. Que te deja las pestañas súper bien, súper largas. Mirad. Esto se pone así. Se dan dos capas o tres, ¿eh? Esto está muy bien. Esto se lo vi al canal de Rocío Sus Secretillos, que se compró ella uno y se lo vi a ella. Digo, me lo voy a comprar, a ver qué tal. Iba muy bien. Lo había en azul también, lo había en marrón y yo me lo cogí en negro. Y te deja las pestañas súper bien, chicas. Mirad, chicas, mi canastita semanal. Para empezar ya a hacer vídeos de maquillaje. Si queréis que os haga vídeo de maquillaje, me lo ponéis abajo en comentarios, que los voy a hacer algunos. Y mirad también este pintalabios, chicas, que ayer se me cayó al suelo. También es un regalo, que es de L'Oréal. Mirad qué bonito que es. Le das aquí y sube para arriba. Tiene un color precioso, mirad qué rojo más bonito, para ahora, para el verano. Te deja los labios muy bonitos, chicas. Mirad, me los voy a poner, me los voy a pintar. Mirad qué bonito se quedan, chicas. Ahora no llevo nada en la cara esta tarde, Como ha hecho tantísima calor, chicas, esta mañana estaba haciendo cosas en mi casa, la comida y todo, luego me he duchado, luego he dormido la siesta un ratito y me he duchado y no me he puesto nada en la cara, no llevo nada, Nada. Ni me he pintado los ojos, mirad, no llevo nada, voy al natural. Nada, sin nada. Luego ya, esta noche ya, si salgo por ahí, pues entonces me arreglo un poquito. Porque es que con estas calores, chicas, es que no apetece, vamos, ponerse nada en la cara, de la calor que hace, Es que yo sudo mucho. Bueno, la verdad que sudo con la crema y sin la crema, chicas, Sudo de las dos maneras, Pero que con estas calores, de verdad, que no apetece arreglarse, Mirad. He puesto mi pintalabio, mirad qué bonito que es. Se queda precioso, Bueno, ¿qué más hay por aquí? Este lápiz también de cejas, me lo compré, mirad. Esto lleva aquí, que es marrón. Te sirve para hacerte las cejas y también para peinártelas, mirad. Y llevo este cepillico también. Esto te peina las cejas, ¿sí? Las deja muy bonitas, muy bien peinadas. Y también me pongo este de Bell. Me pongo este de Bell primero. Primero me pongo una capa de este, de Bell, por las pestañas y por aquí por las cejas. Y me las fija. Y me las deja muy bonitas, chicas. Y luego me pongo. Y luego me pongo esto, mirad. A ver. Y luego me pongo esto, que lo he enseñado. Que tengo varios, Tengo este, tengo de Mercadona, tengo de Kiko, máscara de pestañas, Mirad, chicas, tengo también esta sombra de ojos de Estée Lauder, que es preciosa. Mirad, en beige marrón, mirad qué bonito. Es preciosa, chicas, mirad. Es que me encanta. Se quedan los ojos preciosos, chicas. Si queréis que lo haga un look con esta sombra, me lo podéis decir y no lo haré. Bueno, chicas, pues hasta aquí han llegado mis pequeños regalitos del cumpleaños.
Bueno, si os ha gustado, pues le dais al like. Si os ha gustado mucho, mucho, lo compartís. Y me lo ponéis abajo en comentarios si os ha gustado. Lo de pelo también. Y nada, chicas, pues adiós y hasta la próxima. Ahora voy a hacer otro vídeo más, ¿eh? Venga, hasta luego.